López. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en el paso fronterizo de Juana Méndez y Dajabón, donde los comerciantes hoy opinan sobre las horas que faltan para que la República Dominicana tome decisión en caso de que la construcción del canal en Haití no se detenga. Apoyamos y valoramos la fuerte decisión del presidente. La zona donde se desarrolla el mercado binacional aquí en Dajabón está totalmente desalojada. El intercambio comercial es nulo este miércoles. Las asociaciones de comerciantes de la provincia se mantienen a la expectativa ante la amenaza del gobierno dominicano de cerrar completamente la frontera con Haití como método de presión para que se detengan los trabajos de construcción de un canal para desviar el agua del río Masacre. De hacerles entender a los haitianos que hay que respetar las leyes. Existe una ley desde muchísimos años donde las aguas de ese río no se pueden dividir, no se pueden distorsionar. Así que nosotros estamos de acuerdo con el cierre de la frontera hasta tanto los haitianos entiendan. La frontera se mantiene cerrada por séptimo día consecutivo este miércoles y la plaza donde se acostumbra a realizar el intercambio comercial permanece despejada. Decenas de camiones cargados de mercancía han quedado varados en este lado de la frontera a espera de que se resuelva dicha situación para poder cruzar a territorio haitiano. La baja está muy fuerte, pero estamos de acuerdo con lo del presidente, porque a esa solución hay que buscarle una medida, porque está muy correspondiente el caso ese de los haitianos. El jefe de Estado reiteró que las tropas dominicanas están preparadas para defender la soberanía nacional en caso de que sea necesario. De momento es todo lo que tenemos desde el paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón ante las expectativas que podría tomar la República Dominicana este jueves en caso de que la construcción del canal en Haití no se detenga. En Dajabón soy Domingo Popoter. Ahora paso con ustedes al set de noticias.